Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su canal. Isabela se llama Deja Vu. Muy contenta de que estés aquí. Y pues si estás aquí, quédate, dame un like, suscríbete. Muy contenta de que te sumes a esta familia que somos tan amantes de los aromas. Ustedes ya saben que los perfumes nos marcan, nos van dando recuerdos maravillosos. Estoy hablando de la vida, del amor, estoy presentando un poquito de moda, estoy bailando para tener esa vibra de positivismo. No nos olvidemos de bailar. Bailar hace mucho, muy bien. Hace mucho, mucho bien. Nos rejuvenece. Bueno, quiero presentarles estos tres aromas que ya dos abrí, chicos, chicas. Ya no me aguanté a abrir los dos. Ya los abrí, ya los probé, me los he estado poniendo. Pero aquí tengo la cajita y todo. Pero quería dar una pausa porque no sé si este video se va a pasar para lo que es el Día de la Madre. Si es el Día de la Madre o si ya prontito estamos por el Día de la Madre, que tengas un maravilloso día, mamacita bella. Que te traten como realmente lo mereces. El trabajo que hace una madre, claro, es algo que es una obligación, una responsabilidad de ser mamá. Pero hay algunas que estamos solas y es tan, de verdad, es el trabajo más difícil que hay, de verdad, ser madre. Es un trabajazo que no es remunerado, que no es tan valorado. La verdad, no estoy de acuerdo con eso. Yo cada vez, de verdad, quiero darle vida a estas mujeres maravillosas que están soportando toda esta tensión, porque es una vida de tensión, de qué hago, de cómo soluciono. Es que cada cosa que se viene, somos de verdad multifacéticas, nos convertimos en la madre pulpo. Bueno, creo que es con o sin. Nos convertimos en padre y madre. La verdad es esa, somos así las mujeres. Y bueno, un beso grande, grande, un bendecido beso y abrazo para ti, mamacita bella, que te mereces lo mejor. Sigue adelante, vamos que sí se puede. Bueno, sigamos, sigamos con esta belleza. Este es el Flower Bomb in the Sky, que les quiero comentar. Esto me lo vendió una querida amiga. Me dijo, ¿sabes qué? No me gusta. Me lo vendió como en $20. Yo le digo, ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema de este perfume? No, no. Me lo regaló prácticamente. Que no le gusta. Bueno, y yo la entiendo. Sí, es un perfume que le han mezclado bastante las notas cítricas. Les voy a leer las notas. Les voy a poner por aquí las notas. Dice, tiene toronja, las notas de salida toronja, bergamota, mandarina. Las notas de corazón son rosa, capullo grosellero, lirio de los valles. Y la base es patchouli y jazmín de Zampa. Les voy a decir algo. Tiene el ADN, obviamente, de lo que es el Flower Bomb, pero tiene la parte cítrica, que esta parte cítrica se va transformando y se va haciendo un poquito agria. Es como más o menos darte una idea de una toronja. Una toronja, pero está en tus manos, tú sabes. Estás abriendo una toronja. Y ese olorcito, como medio agrio, como medio ácido, es lo que pasa en este perfume. Me gusta. A mí me gusta, la verdad, me ha gustado. Yo no lo voy a regresar, yo ya lo tengo. $20 no está nada mal. Chicos, chicas, dije, bueno, dámelo, yo lo acepto. Soy una coleccionista, ahora están tan caros los perfumes, espero que no me esté mirando. No, pero ella tan linda, me dijo, mira, te lo regalara, pero por lo menos $20 es algo. No, tómalo, porque no es nada realmente. Un perfumazo. Me parece que sí tiene una salida, como ya les dije, bien agria, pero al final, en su secado, es exactamente Flower Bomb. Así que bienvenido esta belleza. Creo que dura de 8 hasta 10 horas. Tiene una gran estela este perfume de 2 horas. Me gusta. En los comentarios dicen que no dura. A mí me ha durado muy bien, la verdad, y me gusta su toque cítrico. Sí, al principio sale así, pero ya después se baja, se calma y se convierte en algo delicioso que es el Flower Bomb. A mí me gusta. Se siente la nota bien cítrica, súper cítrica en su salida y se queda como una media hora contigo. La nota cítrica de ahí ya se va y pues se calma y es algo maravilloso. Para él, la primavera-verano.
lo disfrutas. Súper femenino, súper elegante, si sí tiene su toque elegante por esa, por eso cítrico que tiene. Por ahí leí un montón de cosas que sí, que huele como a pipí de Michu Michu, pero nada que ver, chicos, chicas. Ya exageraron ahí, no, está deliciosa, a mí me gusta, me gusta. Sí, hay que tener, creo que no es una compra ciega por ese toque cítrico que tiene, no es una compra ciega, chicos, chicas, creo que sí lo tienes que percibir, pero es algo que no es tan común ver, que yo no creo que lo encuentres en una tienda ya, para decirte la verdad, lo puedes encontrar online. Entonces, si tienes el Flower Bone de Victor and Rolf, pues quédate con ese. Solamente que quería pues pasarles un poco y decirles lo nuevo que ha llegado a mi colección. Pero es lindo, me gusta, a mí me gusta, me lo voy a quedar. Ya les digo, $20 no está nada mal. Esta es una belleza, esta es Vanilla Vibes, que hace tiempo que quería tenerlo. Vamos a coger un papelito, chicos, chicas, no me puedo olvidar los papelitos porque ya me estoy tirando todo encima, pues estoy poniendo en la piel. No, no, no. Entonces vamos a ver. Me encanta. Me hace acordar un poquito de lo que es el Aura de Lancôme, que para mí es una preciosidad de aroma. Me gusta muchísimo lo que es Ídole, Aura de Lancôme, perdón. Me encanta. Bueno, dice aquí que tienes las notas de salida, la sal, las notas de corazón absoluto de vainilla, orquídea, la base es el abatonca, el sándalo y el almizcle y el benjoy. Riquísimo, chicos, chicas. Huele a vacaciones, huele a sal con coco, con estos bronceadores. Muy rico. Me dura de 8 a 10 horas también. Me parece una compra ciegas. Creo que es un encanto de aroma para las vacaciones. Lo disfrutas mucho. Tiene el toque femenino. Me gusta. Me gusta, chicos, chicas. La vainilla con la sal, con ese toque de coco. No sé, está riquísimo. Fresquito. No sé. Huele a vacaciones esto. Delicioso. Lo súper recomiendo. Es Vanilla Vibes de la casa Juliette Hassagan. Ay no, estoy ya perdida. Que es una delicia, lo súper recomiendo. Estoy un vedito un poquito apuradito. Estoy así ya con el tiempo, chicos, chicas. Me ha gustado muchísimo. Saben que me lo voy a poner en la piel, porque no puede ser que me vaya y no me lo ponga en la piel. Quiero ver. Aunque ya, cuando ya este video se edite, ya voy a saber cuánto es su duración. Aunque ustedes no lo crean, ya estaba abierta la caja, pero uno a veces se pone el perfume y ya te olvidas, ya me olvidé cuánto dura, pero sinceramente para mí en mi piel sí dura. Pero aquí voy a poner lo real, cuánto me ha durado. Delicioso, me ha gustado. Y aquí tengo esto, que ha sido un regalito. Esto es un regalito por el día de la... Chicos, chicas, no sé qué pasó, pero se cortó el video, pero ya abrí la caja, ya abrí, es este que me regalaron, una persona muy especial me regaló este perfume, es una belleza de botella, miren esto está lindísimo, recién lo abrí, perdonen, no sé qué pasó, pensé que estaba grabándolo y no se grabó nada, pero aquí está, una persona muy especial me dijo, mira, por el Día de las Madres te quiero hacer un regalo. ¿Qué quieres? Y le dije, mira, quiero este perfume del que todo el mundo habla, porque todo el mundo habla de este perfume. No hablan bien. Hablan cosas como, wow, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hicieron con ese perfume? He escuchado tantos comentarios. Y quiero saber, estoy curiosa, vamos a ver. Esto es, miren, vino con esto. No sé, creo que es una oferta, aparte de una oferta. Es el Alien, esto es para el cuerpo. Para ponerte en el cabello también me gustó muchísimo. Eso después ya lo abro. Vamos a ver, chicos, chicas, ¿a qué huele? No huele a nada. La verdad es que se me han venido varios aromas a la cabeza, la verdad.
No, vamos a ponérmelo en mi piel, chicos, chicas, porque yo necesito como... No me huele a nada. ¿Qué pasó? Bueno, me acordé de otro perfume. Definitivamente se vino a la cabeza otro perfume, chicos, chicas. Que por aquí voy a poner. Se me parece hasta Black Opium para decirles. ¡Wow! Miren, ya ahora ya entiendo. Ya que lo tengo aquí conmigo. No voy a hacer como una reseña porque esto es la primera impresión que tengo de él. Yo igual voy a poner cuánto me ha durado. Porque ya cuando lo edite, pues ya voy a saber cuánto me dura. Pero les digo, se parece mucho y va por esa línea de lo que es el Black Opium, de lo que es el... algo de... ¿Cómo se llama este perfume? Por aquí voy a ponerlos. Como ese dulcecito. Que está rico, me gusta, pero no... No tiene nada que ver con Angel, la verdad. O sea, le dieron un giro total a este ramo. No tiene nada que ver con Angel de Mugler. Creo que esa es la gran decepción. Creo que esa es la gran decepción, la verdad. Bueno, si yo me pongo a la par de lo que es, como quien dice, si yo los pongo así al ladito y pienso que es Mugler. Como que sí me va a llevar un chasco, porque no puede ser que sea Mugler. No representa nada de Mugler este aroma. Eso es lo que pasa. Las fragancias de Mugler siempre han sido poderosas, siempre han sido como wow, fuera de este planeta. Siempre que les pones el spray, las sprayas en tu cuerpo, en tu piel, son wow, ¿qué es esto? Pero creo que esta versión elixir es diferente. No tiene nada que ver con Angel. Yo creo que debieron de haber puesto otro frasco y debieron de llamarlo como un nuevo release, como un nuevo aroma de la casa Mugler. No le pudieron haber puesto Angel. No tiene ese toque que representa a un Angel, que es ese toque intoxicante. No lo tiene. Por eso es la gran decepción de la gente. A mí se me ha parecido a un aroma que amo. Amo muchísimo ese aroma. Y se los voy a poner por aquí. Es de la casa Tom Ford. Me gusta. Que sí me gusta. Que sí me gusta. Pero no representa a lo que es Angel. Lastimosamente. Ya no hay un Angel y sí es un poco caro. Por ahí me dijo mi querido amor, me dijo que, mira, si quieres ese perfume, aprovecha porque hay un 20%. Entonces, si lo quieres, hay que ordenarlo ya. Entonces fue que dije, bueno, hagámoslo ya. No, no, ya me estoy yendo para el doble sentido yo. No, no, discúlpeme. Bueno, miren, está delicioso, pero no tiene nada que ver con Angel, chicos, chicas. No tiene nada que ver con Angel. Incluso, yo aquí les voy a comentar algo, porque sí, tengo que comentarles algo aquí. Pues estuve por las tiendas pasando a ver qué me compraba. Y pasé por la tienda y cogí esta belleza. Y se me vino a la cabeza ahorita este perfume. Oliendo el Angel Elixir. ¿Saben que esto es un perfumazo? Miren que ni sale. Bueno, esto es un perfumazo. Qué bonita botella. Ya ustedes ya saben, es el Black Opium. Esto es Le Parfum de YSL. Que yo, la verdad, me lo compré así. Yo creo que es el flanker más bonito, el aroma más bonito de lo que es Black Opium. Sí. ¿Y saben qué se me ha parecido? O sea, como suavecito, como todo así bonito, bien dulcecito. Se me ha parecido como... Tengo que sacarlo, digo, tengo que sacarlo. No es que se parecen, pero les voy a contar algo. Qué decepcionante que es este aroma, la verdad.
No por su aroma. Es porque no dura nada, chicos, chicas. No dura nada, no tiene estela. ¡Wow! Es algo que te rompes la cabeza porque yo digo, ¿cómo pueden sacar algo tan maravilloso, tan bonito, que no dure nada? Y de remate, chicos, chicas, cuesta tanto. Le han subido el precio tanto estos perfumes que yo creo, que yo les digo, que si ustedes son fanáticas de este aroma, hay muchos aromas con este mismo precio que son de las casas nicho, que se dedican solamente a hacer aromas, que valen la pena, mucho más que este perfume. No estoy hablando mal de él, yo respeto mucho porque hay muchas mujeres que les encanta este aroma. Está delicioso el aroma, yo no puedo decir que no, es algo riquísimo, pero es una decepción porque no dura nada, no tiene estela. Y eso es lo que uno ama andar intoxicando por ahí, uno ama olerse, uno ama dejar huella, eso es lo que uno ama en los perfumes. Y pues si no nos dan eso y nos están dando puro precio nomás y pura botella y no nos dan un aroma que remarque nuestro paso, entonces no sé. La verdad que el mundo del perfume está como un poco decepcionante. Si ustedes quieren comprarse un aroma así poderoso y que dure, pues váyanse. Yo les voy a poner aquí una recomendación para más o menos es un aroma así. Y son poderosos, son fuertes, son deliciosos y te quedas todo el día con el aroma y cuestan lo mismo. Bueno, eso es todo lo que quiero decir. Ya no quiero hablar más, yo estoy hablando mucho yo aquí, pero espero que ustedes estén bien, espero que me regales un like, espero que te suscribas, espero que te haya gustado este video. Cuéntame qué experiencias tienes con estos perfumes. Cuéntame. Acuérdense que yo siempre estoy aquí diciéndoles que esta es la primera impresión, que pues puede ser que con el tiempo, con el camino que me los voy poniendo, con el uso y el abuso, pues tenga ya una opinión certera de estos aromas. Y bueno, no te olvides de comentarme si tienes estos aromas, no te olvides de dejarme un comentario aquí. Muchísimas gracias por tus mensajitos, muchísimas gracias por tenerme paciencia porque a veces no puedo contestarte en ese momentito el mensajito, pero te los contesto despacito y con mucho amor. Miren, ya salió hasta la canción por ahí despacito. Bueno, nos estamos viendo muy prontito. Nos vemos en el próximo video. Pórtense bien, pórtense mal. Demos amor, no se olviden, pensamientos positivos y muchas bendiciones. Nos vemos prontito. Bye bye. Bye bye.